Guabirá, Oriente Petroleiro. Blumen, Atlético Palma Flor. Y la distribución de cómo estarán los emparejamientos de los equipos nacionales en la Copa Sudamericana. Atentos que vamos a ir a estos cuadros, recordando que uno de los partidos será entre Guavirá y Oriente Petrolero. Ojo que Guavirá hará de local por ahora en el Gilberto Parada de Montero. Sí, Mauricio Soria frente a Ervin Sánchez, recordando que en esta modalidad, en este 2023, se va a jugar un solo partido y vamos a ver quién pasa a la fase de grupos entre Guavirá y Oriente Petrolero. Vamos con el otro cuadro que tiene que ver con, sí, nuestros otros representantes. Estamos hablando de Blooming ante Palma Flor. De acuerdo al sorteo también, Blooming hará de local. Es bueno puntualizar que el equipo local recibirá $225,000. Entre tanto, el visitante, en este caso Palma Flor y Oriente Petrolero, se llevarán $250,000. Un solo partido. A propósito de la representación de Guavirá, por ahora se intensifican los trabajos en el Gilberto Parada. Esta fase de la Copa Sudamericana se va a jugar los primeros días de marzo, entre el 8 y el 10, a la espera de poder cumplir sobre todo con las luminarias, que por ahora es el requisito que no lo tiene al 100% el equipo Monterrey. La iluminación del estadio Gilberto Parada sería el factor para que Guavirá no juegue en casa en la Copa Sudamericana ante Oriente. Por esta razón, la dirigencia no descarta, y sería un hecho, que el partido se jugaría en el Tahuichi. Hace unos 30 días nos llegó una comunicación de Conmebol donde nos decían que el estadio de Montero estaba vetado, no calificaba para hacer partidos internacionales. El estadio de Montero está prácticamente vetado para un partido internacional por la iluminación, pero se espera que la gobernación de Santa Cruz trabaje lo más rápido posible en la licitación y traer nuevas luminarias. En ese sentido, se han hecho todas las gestiones ante la gobernación para que habiliten la iluminación y ver si la pueden mejorar la iluminación para el partido, ¿no? Veremos qué es lo que pasa. Va a depender mucho de la gobernación para ver que se pueda cumplir con los requisitos. Y Guavirá puede oficiar de local en el Gilberto Parada de Montero. Hablamos del plantel de Oriente Petrolero, que espera el inicio del campeonato y además jugará un par de amistosos de carácter internacional, pensando precisamente en su debut en la Copa Sudamericana. Sabemos que Guavirá es un equipo bastante competitivo, ha mantenido igual que nosotros gran porcentaje de la base de este año y bueno, hay que competir. Han ganado 3 partidos amistosos, de los cuales son 2 internacionales. Vamos a viajar el próximo 3 de enero a Chile a disputar 2 partidos ya en Concepción, en la ciudad de Concepción, y posteriormente viajamos para competir otro amistoso con en el Beni con Mamoré, así que bueno, creo que vamos a llegar con bastante ritmo al inicio de este torneo. Ojalá podamos ser competitivos, que es lo que estamos buscando con el plantel que hemos armado, y podamos tener la posibilidad de encarar a la Sudamericana lo mejor posible. Más adelante estamos hablando de Copa Libertadores de América, porque Always Ready ya tiene a su rival, será el Magallanes de Chile.